como familias es muy importante la estimulación precoz, uh-huh. que en los centros, ¿no? En los CDAPs, ¿no? Cuando te dicen tienes que ir a estimulación precoz, y claro, te explican exactamente qué es, ¿no? Y que tienes que estimular al niño con diferentes texturas, la vista, etcétera, ¿no? La psicomotricidad, porque al final yo creo que lo más importante es que si le queda alguna secuela, cogerla a tiempo. Exacto, ¿no? La estimulación... Yo creo que eso, ¿no? Como familia, lo que decíamos al principio, que vives con una incertidumbre, pero es importante rodearte de un equipo médico y de profesionales que te den recursos para que cuando haya un problema o una dificultad, sepas a dónde tienes que ir para que te ayuden, uh-huh. ¿no? A encaminarlo. Y la estimulación precoz, pues mira, por eso se llama así, ¿no? Precoz, porque empieza desde muy pronto, ya en la unidad neonatal, y cuando hace falta, porque siempre no hace falta ir a centros específicos de fisioterapias, logopedas, no siempre, pero cuando hace falta, por supuesto, se deriva, pero aunque se vaya los días que corresponde allí, es súper importante que la estimulación empieza en casa. O sea, en casa podemos hacer un montón de cosas que ayudamos a ese desarrollo de nuestros hijos, y es lo que no, ¿verdad? Está en nuestras manos y es lo que tenemos que hacer para sacar... Esto ya va en línea con una de las preguntas, ¿no? Como sí. que ya la has contestado. El máximo... ¿no? Que había un poquito, una mamá sí, que estaba como angustiada, que no sabía si estaba estimulándolo demasiado. Nos preguntaba, casa. Ahora mismo no lo sé, Marta nos preguntaba sí. que tenía un niño de 32 semanas, que si lo estaba haciendo bien, pues por lo que supuesto. Nos cuentas, seguro que sí. O sea, la estimulación empieza en casa y claro. hay que sacar el máximo potencial de cada niño, realmente.